Esta imagen muestra el desprendimiento de este material pulverizado en la superficie. Se ven estas nubes blancas, ¿verdad? Estas nubes blancas y esto que es más marrón es lo que se ve en este video. Visibilidad reducida por material pulverizado del suelo por el fuerte viento del sur que corría ahí en la costa. Esto disminuye la visibilidad, se hace difícil, ¿verdad?, también las operaciones aéreas, se hace difícil el transitar en vehículos y se hace difícil el caminar, porque fíjate ahí el viento en las palmeras, claro, ¿verdad? Es como se una tormenta de polvo, Jaime. Es una tormenta, efectivamente, así una tormenta de polvo. Así se define, tormenta de polvo con este material pulverizado, bien finito que es levantado. Comentaba, mira el viento ya, no, está cerrando la puerta, no es que se está firmando. Está cerrando la puerta. Pero en la camisa, ¿verdad? Pero igual se sentía en la polera, la cantidad de la fuerza. Exactamente, se sentía. ¿Qué velocidad hubo acá, Jaime? Mira, aquí tenemos con esto registro, porque es toda una zona, ¿verdad? Tiene por lo menos 50 kilómetros por hora. Eso es capaz de levantar el viento. El mínimo para que comience a levantarse una tormenta de polvo podrían ser 35 kilómetros por hora, dependiendo de la sequedad y lo pulverizado que esté el material. Un poquito más fuerte se requiere para la tormenta de arena, que es un material un poco más pesado, ¿verdad? Más sólido. Y aquí, mira, se pierde completamente la visibilidad. Este polvillo, este polvo, ¿verdad? Se mete para el océano y comienza a manchar. No sé si podemos volver de nuevo a la imagen de satélite. Por favor, mira, aquí se ve esto blanco. Ajá. Son nubes, las típicas nubes bajas. Esto que está más abajo, que va a aparecer un poquitito de momento breve. Paralelo al borde costero, viento sur que saca el material de la superficie y lo expulsa, ¿verdad?, varios kilómetros. El ancho de nuestro país es más o menos esto, 140 kilómetros. Esto es más o menos la mitad. 70 kilómetros de expulsión de este material hacia el océano, ¿verdad? Situación que no ocurre solamente en esta parte del mundo, sino que muchas veces desde el Sahara, ¿verdad?, todas esas tormentas de arena se van al océano y comienzan a intercambiar los minerales que están sobre el suelo en el océano. Y eso es... ¿Esto es algo que pueda repetirse mañana? ¿Se puede anticipar o fue una circunstancia del momento? Si tú te fijas, es muy local. Podría repetirse en la medida que se esté reforzando esta zona de altas presiones que va a mantener los cielos despejados en la zona norte, como está ocurriendo en este momento. Solo el extremo norte presenta nubosidad y va a continuar esta situación de altas presiones instalándose. Podría repetirse en cualquiera de estas partes desérticas donde hay este material pulverizado, al menos por mañana, porque ya ese proceso comienza a disipar en el sentido que se esté instalando esta alta y eso ya estabiliza las presiones, ¿verdad? Y eso hace que haya menos magnitud, menos intensidad del viento. Lo concreto que tuvimos esta tormenta de polvo ahí en la península de México.